Bien, mira, es que normalmente los lenguajes, el lenguaje define la realidad. Y quienes trabajamos en intervención social, las palabras no son neutras. Es decir, igual que como científicos y científicas sociales nos exige interpelar la realidad y, por tanto, introducir el masculino y el femenino en nuestros discursos, porque si somos analistas, científicos y científicas de esa realidad social, esa realidad se compone de hombres y mujeres que se relacionan. Igual que una persona que estudia química, estudia todos los componentes del plástico, pues yo que analizo la realidad, tengo que poner en valor todos esos elementos que están presentes ahí. Entonces, no me cabe la menor duda que por esa honestidad intelectual y por esa intelectual tengo que nombrar tanto en masculino como en femenino. Cuando utilizamos las palabras nos remiten a comprensiones, nos remiten a modelos teóricos y sobre todo nos anclan en intervenciones diferenciales. Si yo, por ejemplo, ahora en un discurso que es caliente en nuestras realidades, hablamos de maternidades subrogadas o vientres de alquiler, esa manera de nombrar la realidad ya me está remitiendo a unos elementos conceptuales de comprensión y yo como trabajadora social tendré que promover unas intervenciones completamente diferente. Entonces, ese nombrar la realidad con precisión nos exige y tenemos que exigírnoslo porque eso nos está diciendo cómo estamos nuestras mentes conceptuando esa realidad, analizando esa realidad y como operadores sociales y operadoras sociales, cómo la estamos transformando. Si hablamos de vientres de alquiler, nos posicionamos en una mirada feminista de que es una forma de violencia y si hablamos de maternidades subrogadas, hablamos de de otras formas, entre comillas, de no de entender ese problema y por tanto, pues a lo mejor de un trabajo normal, etcétera, etcétera. Entonces, eso que tú haces referencia de cómo las palabras cambian, las palabras nombran esa realidad, como estamos investigando, estamos generando conocimiento, nos llevan a nombrarlas de modo diferente y de eso no, se derivan intervenciones diferentes. Por tanto, no es lo mismo hablar de mujeres víctimas que mujeres supervivientes, no es, quiero decir, porque todo eso, como profesionales, te estoy hablando del ámbito que más estoy trabajando, ¿no? Igual que no es lo mismo hablar de usuarios y usuarias en trabajo social que hablar de personas con las que trabajamos, porque eso siempre nos está remitiendo, igual que hablamos e igual que escribimos en nuestro informe, a nuestras maneras de comprender la realidad, de comprender el trabajo social, de comprender nuestra función y de comprender nuestras maneras de intervenir metodológicamente organizadas y de generar procesos de transformación y cambio. Entonces, efectivamente, tenemos que tener muy claro por qué hablamos de una cosa y por qué hablamos de otra. Y cuando hablamos de una cosa, ¿qué deriva de una intervención y qué deriva de otra?